僕がやどういうふうにやっているかっていうのをまあゆるーくお見せしようと。Vale, aunque Frem aquí es una mica introduir com treballo al món del manga, no? O sigui, com treballo. Llavors, o sigui, tampoc no, dins del món del manga no hi ha tantes normes, per tant, us explicaré de forma lleu com sol treballar en aquest àmbit. No, 何か聞きたいことがあるとか、そういう人は、どのタイミングでもいつでもいいので、どんどん遠慮なく、質問してください。Si teniu preguntes, doncs, mentre anem treballant, doncs, podeu anar fent, si voleu. Gràcies. Moltes gràcies. También deciros que Inoue-san ha traído los pins, algunos pins de Slam Dunk, y entonces esto lo iremos repartiendo. Pues en mi catalán castellano, los iremos repartiendo. Pero es verdad que la cantidad de pins está limitada, entonces empezaremos a dar por aquí los que están sentados, ¿vale? Sí, que... ¿Qué es lo que se llama? ¿Esto lo veis todos? ¿Sí? 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 Estos son herramientas que normalmente los uso para trabajar, ¿no? Para dibujar manga. Todo es difícil, ¿no? ¿Qué se pegue? Entonces vamos a empezar a dibujando o usando con estas herramientas, ¿ok? まあ、人によっていろいろやり方あると思うんですけど、僕はすごくオーソドックス、昔からみんながやっているようなやり方をやっています。Hay distintas formas de dibujar manga. これが僕が実際に使っている紙で、どんな感じかみんな触って。Esto es el papel que uso normalmente. Si podéis ir pasando el papel para que veáis cómo qué tacto tiene. Esto os lo podéis quedar si queréis. No arriba nadie. Yo, ¿hicieron más de más? Vale, tenéis que pasar hasta el final. Al final todos pegarse. Si fuera una cosa, quedará por mí. Bueno, esto lo he dicho un poco temprano, ¿no? Que rule este papel. Que rule. ¿Lo veis todos este papel? じゃあ一通り手順っていうか漫画はこういう順番で描いていきますっていうのを
Ya, la animación. Es de mi familia. Vale, entonces vamos a presentar un poco el proceso de cómo se hace cómo se dibuja un manga, ¿no? Desde el principio hasta pintar. あの、本当はもっと丁寧にやるんだけど、大体こんな感じで、あの、コマを割る、その枠っていうのは、もうちょっと丁寧に、本当はもっと丁寧に。 Sería la cuadro, digamos, en el papel o la viñeta. Normalmente lo hago de forma más delicado, pero hoy tenemos un tiempo limitado, entonces lo hacemos así a rápido. ¿Lápiz de fuste? ¿Nos lo podéis devolver dos papeles, por favor? Si no, nos quedamos sin papel. Perdón. Luego os lo damos. Faita, ¿tú ya? Sí, después. No. Estoy inventando la historia mientras voy escribiendo, voy dibujando. Entonces, pero bueno.
Muchas gracias, Sibirinis. Hacía tiempo que no dibujaba Slamta. ¿Cómo podéis imaginar?今日定規を忘れました。本当は定規を使って枠線を引いたりとかそういう過程があるんだけど、それはちょっと今日は忘れたので飛ばします。この後のアゴでフォルマがスマスボニートのユサドンアレンドエザンペロウィンのネゴスラーのエディアのレグラエンテテスバロロスタイスンドロスタイプロビサンドンポ下書きっていうものを、かなり適当にやりましたけど、今鉛筆で書いたのが下書きで、これからのペンで実際にインクをつけて書きます。これがペン入れっていうやつ。そうだよ。ahora lo que he hecho es un draft con lápiz y ahora lo que voy a hacer es con pincel voy a poner tinta.Técnica más clásica que la otra.He bebido el vaso de cava para almuerzo. Very borracho que vaya. Very contento. ¿Qué estás grabando? Nada, nada.Si tenéis alguna pregunta o alguien quiere preguntar cosas.Que he hecho es que por qué no usa
un tipo pincel tipo Rodrigo y tal, porque él va a su carta, ¿no? Es lo que no es con el pincel. Esta es la pregunta. ロットリングっていうのは太さを変えずに均一な線をスーッと引くための道具で、ロットリングだと強弱がつきません。それで、この惑線とかはロットリングで引くんですけど、 人物の線はやっぱりちょっとだけ強弱をしないので、この G-Penっていうこの面倒くさいやつでやってます。ロトリングはするunas líneas uniformes, ¿no? O sea, ni muy grueso la línea, ni muy fino. Entonces, cuando dibujo los personajes, lo que quiero marcar son las líneas fuertes y las líneas más finas. Y por eso uso este G-Pen, que se llama, para distinguir de Rotring. Pero cuando marco los cuadros, sí que uso el Rotring. ahora estáis dibujando tipo Slam Dunk, entonces para Slam Dunk y Real uso este G-Pen, pero para dibujar Vagabondo uso este tipo de pincel. Que en estos momentos pincel que me gusta es este. ¿Qué hace el dibujo? ¿Qué fa el dibujo? No sé, ahora como pase sobre él, ¿no? Mira, está repasando. Una sabata. Sí. Es un kit. Sí. Te pido como novísimo. Aparte de cava, también he bebido cerveza. Es capaz. Hola, buenas tardes. Quería preguntarle que si cuando está dibujando y realizando algún capítulo del manga, está en completo silencio, utiliza música, algún programa de radio, la tele de fondo, o está con sus compañeros en la misma habitación. Sí, hay otros staffs en el estudio y entonces no es normalmente, es más ruidoso, ¿no? Y aparte también entendemos a radio. A mí me gustaría preguntar, ya que el dibujo de Slam Dunk, que es bastante más diferente que el de Vagabond, ¿qué divierte más?
dibujar algo más caricaturesco como Slam Dunk o algo con muchísimo detalle como es Vagabond? バガボンドのタッチが今は一番の自分の中ではしっくりくる。Me gustan los dos estilos, pero en estos momentos me siento mejor dibujando tipo vagabond. Es una etapa pasada. Mi pregunta es que de todos los mangas que me ha dibujado, ¿cuál diría que es su favorito? Tanto dibujar o historia. それはどれが好きとは絶対漫画家としては言えない。何が好き？全部好きです。Como mangaka no puedo definirme por uno distinto, bueno, por uno en concreto. Entonces no puedo definir o decir que cuál me gusta más. Me gustan los todos. Me gustan los todos. Los todos. Es una foto también. Bueno, pues para ir al Mitch. Bueno, sí, también. Pero mola eso, ¿no? Massa. Vull dir, després, megas, gigas. Però puc comprimir-ho. También depende mucho, ¿eh? O sea, el grueso y el pequeño. Ahora se corta.
escucha. Saca una brocha. Un rodillo. Saca un rodillo. Un strike. Me jala. Qué mano. Sí, ¿alguna pregunta más? Sí, sí. Hola, bueno, en sus mangas podemos ver que hace como muchos, o sea, rasgos faciales muy distintos y quería saber si hay algún personaje o algún tipo de cara en concreto que le cueste más dibujar. No es la, el personaje, sino el grado de la cara como está puesta, ¿no? Si, si, si el, la perspectiva del, del dibujo es del dibujo como te está. Qué grave, ¿no? Lo que pude. Mandibucho, mandibucho. Hola, yo quería saber cuánto tarda en hacer cada capítulo de los distintos mangas que dibuja. ま、この本の場合は、一応大体30ページ前後なんですけど、ストーリーを考えるのに大体、ま、4日か4日か5日かそのぐらいで、絵を描くのに、ま、大体1週間、1週関から10日ぐらいかけたいんですけど、大体4日ぐらいしかなかったんですよ。 Para hacer un capítulo más o menos de 30 páginas para inventar bueno, o sea, la historia normalmente destino 3, 4 o 5 días y para dibujar me gustaría dedicar de 7 a 10 días pero o día de entrega, como ya sabéis, es pronto y entonces tengo que dibujarlo en 4 días. ¿Y qué te aplauso aquí? ¿Qué es que este vagabundo? ¿Eh? ¿Es del otro conmigo? Tiene muchachos. Yo creo que quede muchachos. Para liberar así las preguntas técnicas, sería una curiosidad, un poco tonta, pero bueno. ¿Quién es mejor? ¿Kaede Rokawa o Akira Senbu? Como jugador. Cerdo. Noche de pintor. Para sacar rodillas. Bien, bien, bien. Un estoico de... ...締め切り っていう ものが真ん中にはあるので... ...締め切り。 デッドライン。 筆は何が... ...の...
筆は何がいいかというと、すごく緻密に描くこともできるし、大胆な仕事もできる。で、残り30分で、あと3枚あげないと間に合わないとかっていう時に筆はすごくいいんです。それを今からやります。Los avantajes que tiene Pintel es, bueno, puedes trabajar de forma minuciosa o de forma dinámica, ¿no? O sea, en Japón, bueno, cuando se trabaja, hay día de entrega. Entonces, si quiero ir rápido, en 30 minutos para acabar las páginas, uso este tipo de pincel para ir más rápido. Y eso es lo que voy a demostrar. Dos páginas me queda el tren. A ver lo que va a hacer. Abre los ojos. No parpadees. Así. No parpadees. No parpadees. Bueno, esto era un poco media broma. 30 minutos, 3 páginas es un poco hipérbole. La magia de la tinta china. Però pinta més, no? És la magia de la tinta china. I faig això i esgarro el dibuix. Faig això i esgarro el dibuix. Cuadro, yo, tío. Tío, y en 0, ¿sabes? Como si nada. Tu cuadro. Aparcado. Apagado. Ahora que sí, sí, yo creo que da tiempo, ¿eh? Ahora que me la puja. €10. こういうタッチの絵を見覚えがある方もいらっしゃると思うんですけど、こういう絵が多い時は大体時間がないです。Seguramente habéis visto algún dibujo tipo así. Entonces es cuando no tengo demasiado tiempo queda de este modo. No tengo tiempo, pues se me hace rápido, es fácil, ¿no? Como que se come un yogur. Es el pincel. No hay tiempo, hay un cuadro. Es verdad, no tengo tiempo, pues me hago un cuadro. こういう割と大胆な絵を描くときの、まあ、大事な 僕が大事なポイントだと思っているのは、大胆な部分があるからこそ繊細な部分をきちんと作るっていうことですね。
その対比っていうか見る人の目っていうのはこういう絵であっても細かい部分に目が行くので、細かい部分をきっちりと描くっていうのが大事だと思います。Lo que es importante cuando se dibuja así de forma dinámica es lo que es minucioso, dibujarlo bien, con sensibilidad. Y es la comparación de dinamismo y la minuciosidad, ¿no? o sensibilidad. Ventajas. De pobrecita ventaja. ¿Alguna pregunta más? Dios, cuántas preguntas. No, si no me preguntas un dato, ¿se ha dado cuenta que en el tomo 37 la puerta él se parece a Musashi? 37 de Vagabond. Él se parece. Oh, ¿verdad? Se ha acabado. ¿A qué? La cosita, ahora se acabará. Pues borra foto.